Muy buenas, guerreros de la luz. Aquí Ozumano22 y bienvenidos a Pokémon Rojo Fuego Xenilock. Primero quiero decir una cosa. En el episodio anterior volví a saltarme las reglas, ¿vale? Y utilicé en un combate, en el mismo combate, a Esteban y a Nitsuga, ¿vale? A ver, Esteban creo que estaba al 41. Y he utilizado a Nitsuga, que estaba al 37 o algo así, ¿vale? No sé en qué nivel estaban, pero se llevaban 4 niveles y eso no me permite utilizarlos en el mismo combate, ¿vale? A partir de ahora, cuando me salte alguna regla que otra, pues me voy a poner algunos castigos, ¿vale? En este caso, en vuestros comentarios, habéis puesto ahora mismo uno, que ahora mismo que no lo tengo apuntado, supongo que lo pondré aquí, ¿vale? De no utilizar a Esteban ni a Nitsuga en el... Bueno, me ha dicho en el... hasta Sabrina, pero puede ser en el episodio de hoy, ¿vale? Simplemente que hoy no van a jugar y ya está. ¿Vale? Así que me queda por jugar con estos 4 Pokémon. ¿Vale? El problema también es que Katarina está muy leveleada. Está a nivel 39. Para poder utilizarla junto con estos, tiene que estar a nivel 44. Y el líder del gimnasio está a nivel 43. O sea que Katarina tampoco pudo jugar. Así que está entre estos 3. ¿Vale? Así que... por el tema de... del nivel, de la experiencia y tal, voy a poner el repartir experiencia porque quiero que sirve. Si está así puesto, va a todos los Pokémon, pero creo que equipándolo a uno, simplemente sube de nivel 1. Así que se lo voy a poner a Nitsuga, ¿vale? Entre Nitsuga y Esteban se lo voy a poner, ¿vale? Vale. Ya tengo dinero para comprar más megapiedras, sobre todo la de Ampharos, pero ahora mismo estoy con la megapiedra de Tobías. Sabéis que solamente puede mega evolucionar una vez en combate, se supone, ¿vale? Así que entre estos 3 vamos allá. Bueno, si tengo que utilizar a Katarina, simplemente sería con Travis y ya está. Vale, ¿algo más que decir? Pues no lo sé, así que vámonos a por Sabrina. ¿Vale? Por el tema de los niveles. Vamos a ver los súbditos que tiene aquí, porque no me fío de nada, ¿vale? A ver. Cuanto más me salte, mejor. ¿Vale? A ver si soy capaz de ir hasta Sabrina sin lo que es luchar contra ningún súbdito. Pero eso va a ser difícil, porque tengo que cruzar para otro lado. Y eso va a ser muy complicado. Pero no creo, ¿eh? Que sea tan difícil. Vale, pues lo he intentado. Vale, simplemente es que no quiero estar muy leveleado. Así que vamos allá. Vamos a ver. A ver. Tengo tramparrocas, ¿vale? Rayo confuso. Y este. Vale, lo malo es que Nitsuga tenía púas tóxicas. Ay, y eso me venía muy bien. Entonces lo utilizo solamente. No lo utilizo hasta Sabrina, ¿vale? Simplemente he seguido el castigo de uno de los comentarios, ¿vale? Y ya está. De momento así. Es que no lo tengo planeado, es que esto es improvisado. Así que después de este combate puedo utilizar a Esteban y a Nitsuga. Vale, pues. Vale, le voy a quitar repartir experiencias porque no... Ya me da igual si suben de nivel. Y ahora se acerca un avión. Vale, vámonos. Voy a poner a Tobías, ¿vale? Voy a echar primero el trampa roca porque me puede ayudar. Me ayudó bastante con un Sedinja, ¿vale? Así que vamos para allá. Vamos a ver que solamente puedo usar a 3 Pokémon. Katarina no puedo por el tema de que está muy leveleado. Vale, así que vamos a por la sexta medalla. Buah. Es que es un castigo, ¿eh? 4 Pokémon. Entre que no puedo utilizar a 2. Joder, mega agro. Entre que no puedo utilizar a 2 y a otro porque está muy leveleado. Madre mía. Venga, vamos a mega evolucionar y vamos con Traparrocas, ¿vale? Sé que a este le puedo matar fácilmente con un surf o cascada. Bueno, este creo que aguantaba más
Lo físico, ¿no? A ver, champarrocas, vamos. Bueno, algo es algo. A ver qué me hace. Terremoto. Uf. Tiene terremoto, ¿eh? Si tiene terremoto, no puedo sacar ni a Franco ni a Travis, ¿eh? No puedo. Entonces, a este me lo tengo que cargar con Tobías. Vamos, vamos. Venga, vamos. Muere. Muere. La virgen lo que tiene. Lo que aguanta. Uf. Y tiene restos. A ver, cascada. A ver si quita más cascada. No lo sé, la verdad. Vale. Sigue haciendo terremoto. De 71 a 41. Puedo aguantar otro más. Puedo aguantar otro más, pero no sé si... Espera un momento. A ver. No, Sif no, Summary. Mega evolucionado. Tiene más defensa. Tiene mucho más ataque, entonces mejor cascada. Porque cascada es físico y agua lodosa sigue siendo especial. Vale. No, mejor cascada. ¿Cómo voy de... de pociones y todo eso? Creo que voy bien, ¿vale? Tengo un... máxima poción. Que no dudaré en usarlo. Vale. Restaura todo. Uf. Raíz energía, que es un... hiperpoción. Limonada. Vale. Que va 80. Vale, 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 vale. Es que el problema, como me haga crítico, malo, ¿eh? Venga. ¿En serio te duermes? Qué bien. Bueno, pues vamos con cascada antes de que se despierte. Vamos, no te despiertes, por fa. Tiene sonámbulo. Tiene sonámbulo. Venga. Venga, uno más. Vale. Uf, madre mía. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Pokémon. Quiero ver una cosa. Va. A ver. Quiero ver una cosa. Bomba Fango, ¿qué hace exactamente? ¿Puedo bajar? La precisión. Este también puede bajar la precisión. Agua lodosa. Baja la precisión, por favor. Bájaselo. No se lo baja. Ahora utilizará sonámbulo. Y utilizará terremoto. A ver si hay suerte y le gasto los terremotos. Uf. Vamos a ver, tengo que curar. Es que el problema es que no puedo sacar a otro porque me lo matan. A ver. Tengo que gastar... voy a gastar la... la raíz energía. Vale. Vale. ¿Por qué no ataca? Vale, 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 vale. Pues mejor. Se despierta. Ha hecho sonámbulo, pero se ha despertado. Cascada. Sigue teniendo terremoto. Madre mía. Vale. No sé qué ha hecho. ¡Vamos! ¡Dios! ¿Qué Pokémon más pesado? ¿Qué Pokémon más pesado? Serperior. Vale, ahora sí que tengo que cambiar.
Vale, pues vamos con Travix. Lo malo es que me va a llevar muchos niveles, pero... Espérate, Franco, ¿qué tiene? No, no tiene nada... Bueno, tiene para confundirle, ¿eh? Pero vamos con Travix. ¡Dios! ¡Qué pesadilla! Con Mega Agro. A ver... ¿37? Vale, mejor, mejor. Vale, y está las trampas rocas, que hace un poco de efecto. Y tiene resto también. ¡Boh! Humareda. Vale, desarrollo. Eso no me gusta. Vale. Venga, vamos. Vamos, por favor. Mátalo de un golpe. ¡Vamos! ¡Golpe crítico! Dos críticos, ¿eh? Dos críticos seguidos. Venga, venga, vamos. Venga, ¿quién más? No, si van a sacar... Tela, ¿eh? A ver... Aún puedo utilizar a Travix, Wallray. Yeah. Aún puedo utilizar a Travix porque se llevan 5 niveles tanto con Franco y con Tobías. Franco, es tu turno. Con Wallray, ¿vale? Venga, ahora la roca quitará un poco. ¡Oh! Madre mía, cuánto. Nivel 43. Vale. Este es el máximo. Este es el máximo. Chispazo. No, es más rápido que yo. Es más rápido que yo. Tengo que paralizarle. Vale. Pero depende de cuánta vida le quite. Vale. ¡Toma! Vale, ahora sí que sí. A menos que le meta una poción. No, ya no. No, se lo... No, cura total, pues te hace mejor. Mejor. Me quería que era un restauro todo o hiperpoción, pero me da igual. ¡Adiós! Ahora el próximo va a ser un legendario, seguro. O un ultrainte. O un... Una mega. Bueno, no, no, la mega no, porque ya la ha sacado. ¿Qué ha puesto? Un legendario. Ha puesto un legendario. Va a ser Mewtwo, ¿no? Noctowl. Pues vale. 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 Masa cósmica, me da igual. Bueno, depende de lo que se suba. La defensa. Ahí, la defensa especial, vale. A ver si lo mato, vamos. Vamos, vamos. Ay, la defensa especial esa. Venga, otro más. Otro más. Bozarrón. A ver, a ver. Madre mía lo que me quita. Vale, esto se ha terminado. Esto se ha terminado. Dios, qué pesadilla. Qué pesadilla. Con ese Mega Aggron. Sobre todo el Mega Aggron, ¿eh? Que menos mal que no se me ha cancelado el otro. Vale, suben de nivel. ¡Vamos! A ver. Sí, 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 sí. Muy bien, a ver. La MT4, que ya veremos cuál es. Ya veremos cuál es. Porque no me acuerdo de cuando lo miré en el... En la tienda. A ver. Chispa. No, tengo mejores cosas, ¿vale? Ahora, ya no está cancelado tanto Esteban como Nitsuga. Ahora guardaré el partido de experiencia. Y bueno. Ahora que no están... Cancelados... Y están a nivel 42 los Shiny, menos 5 niveles, 37. Vamos, que de momento no puedo usar a Katarina y a Nitsuga porque están muy leveleados, ¿vale? Así que, a ver. Están muy leveleados. Vale, así que vámonos de aquí. Me acuerdo que en otra serie o lo que sea, me perdí en este sitio. Y con lo fácil que era, haciendo así nada más. Y en vertical, da igual. Puede tardar más, puede tardar menos, pero... Me da igual.
No he luchado con ninguno, con ningún súbdito. Pero es que quería sobrevivir. Vale, ya que estoy aquí, voy a vender algunas cosas, ¿vale? Como, por ejemplo, esto no. Esto no. Aquí. Por ejemplo, las dos revivir a estos. ¿Vale? Y ya está. Y ya está. ¿Vale? He visto algún hierro por aquí. ¿Vale? A ver. Lo voy a gastar. Lo voy a gastar siempre en todo. Mira, todavía es mismo. Me da igual. Y ya está. ¿Vale? Venga, vámonos a curar. Y vamos a probar el gimnasio. Ese de lucha que hay. Ahí. ¿Vale? Y a ver qué tal. Que ahí me daba un Pokémon. Si tan randomizado, mejor que mejor. Pero es que ahora quiero un Pokémon que no sea Shiny. Porque ya de Shiny tengo bastantes. Y no tengo mucha variedad en los no Shiny. Así que, a ver si suerte. ¿Vale? A ver si hay suerte. Vale, esto va a ser combate doble. Ya que estamos. Ya que no he peleado con los súbditos, vamos a pelear con estos. Bueno. A ver. Venga. Vale. Estos mismos, ¿vale? Estos dos. No he guardado repartir experiencia. Lo tengo que guardar. Que si no. Si no, me suben de niveles. Y eso no me gusta. Almacenar, depositar. Vale, ahí estamos. La mega piedra esta era de Nisuga, que se le voy a poner ahora mismo. Vale, que se lo he quitado antes. Para ponerle repartir experiencia, pero no me hace falta. Venga, ahora sí que sí. Vámonos a ese gimnasio a probar suerte. Vale, a ver qué tal. No puedes entrar en nuestro dojo. Ah, que vamos de uno en uno. Pues bueno. Gengar. Vale, está bien de nivel. Bumblefango no, pues seguro que tendrá levitación. Pues vamos con Tramparrocas, ¿vale? Ahí está, Sombravil. Me hace Tramparrocas. Ahora hago cascada. Perfecto, golpe crítico. Vale. He leído algo raro. He leído algo raro. Y sable, claro que me ha hecho anulación. Vale, vale, vale. Me ha hecho esa anulación. Ay, qué penita. Vale, Scizor. Scizor. Pues vamos con Travis, puedo utilizarlo, ¿vale? Tengo que tener ahora más cuidado con esto de los niveles. A ver. Humareda. Eso es por 4. Por 6, como es, está a favor. Y ya está. Pero ahora vamos a pelear con otro directamente. Venga, vamos. Noctol. Pues mega evolucionamos. Y cascada. Vale. Esto rapidito. Perfecto. Kindra. Vale. Con Kindra vamos a sacar a Franco. Vale. Y vamos con Chispazo. Salmuera. Salmuera, salmorita. Dragoliento me hace ahora. Lástima que se me muriese, ¿eh? Hubiera sido muy bien este Pokémon. Vale, Franco nivel 43. Como ya he hecho el gimnasio, ya no pasa nada. Porque ahora tengo que esperar hasta el 47, ¿eh? Tengo que tener cuidado también con los niveles ahora. Estoy muy leveleado. Y esto no es así, ¿vale? A ver, vamos con Esteban. Vamos con Esteban. A ver, Gallade, Jolín. A ver, este era psíquico, lucha. Entonces mordisco mitad y mitad. Vamos, como con mi Ignio. Encima que es un mega Gallade, ¿eh? Lanza espada. Cuidado que soy siniestro, ¿eh? Cuidado que soy siniestro. Cuidado, cuidado. ¿Qué? Esto es increíble, macho.
Sí que lo sabía, que lo sabía. Es que me confío, es que me he confiado, ¿eh? Me he confiado. Me he confiado. Me he confiado. Encima se ha curado. Me he confiado, encima se ha curado. Cuatro vidas. Cuatro vidas. Psicocorte. Madre mía, sé que está chutado. Está chutado. Está chutadísimo. Está chutadísimo. Pues creo que voy a perder a otro aquí, ¿eh? A ver, espérate. Defensa. Jolín, que lo que me ha quitado. Me va a matar. Me va a matar. A ver. Tendré que gastar esto. Psicocorte. Vale, 75. Vale, puedo aguantar uno. Vale. Uf. Menos mal. Encima, aquí no ha acabado. Encima, aquí no ha acabado la pelea. A ver. Vamos, Wayne. Vale. Cuidado que este puede tener terremoto. Eso no me gusta, pero bueno. Vamos con humareda. Ah, oh, lo mato. Menos mal. Lucario. Seguimos. Mega Lucario. Vale, me baja la defensa especial. Humareda y crítico, ¿eh? Y Bronson, vale. Este es tuyo. Este es de Travix. Sube al 38. ¿En serio tengo que pelear contigo también? Buah. Increíble. Y este está al 38. Y no puedo usar a Tobías. Pero puedo utilizar a los otros. Viento y hielo es por 4, ¿no? Porque es dragón volador. Vamos, somos más rápidos. Venga. Es por 4, ¿no? Dime que sí. Sí. Tiene que ser por 4 por lo que le ha quitado. Y le bajamos la velocidad. Perfecto. Tajo aéreo. A ver cuánto me quita. Madre mía. Viento y hielo. ¡Vamos! ¡Uf! Madre mía, estoy teniendo más problemas en este gimnasio. Ya ahora me hace crítico. Estoy teniendo más problemas en este gimnasio que en el de verdad, ¿eh? Tirantrum. Vale, ese que era. ¿Era dragón roca? Vale. Como ya he utilizado a Travix, no puedo utilizar a Tobías. Puedo utilizar a Franco. Pero si no utilizo a Franco, puedo utilizar a Katarina. ¿Vale? Así que si quito de medio a los Shiny, es legal utilizar a Katarina. Vale, si es roca, mejor. No me acuerdo si era roca. Creo que sí. Vale, pues vamos con... Seguramente sea más lento yo. Vamos a probar. Soy más lento, así que de quite tiene que quitar el doble. ¡Vamos! ¡Buah! Madre mía, cuatro vidas tengo, ¿eh? Katarina, que está subiendo mucho de nivel. Madre mía. ¡Qué combate seguido! A ver, solamente me puedo quedar con uno.
El problema es que esto está randomizado, así que no lo sé. Pues si tengo que elegir, vamos con Himmerly. Ya veremos si está randomizado. Bien, Sao. Vale. Vale, no sé si está. Si es Shiny o no. Yo prefiero que no sea Shiny. O sí. Bueno, tengo a Katarina. A ver, te voy a poner Monix, ¿vale? Sí, los Pokémon estáticos como estos. O los regalos están randomizados, así que mejor que mejor. ¿Vale? Ya no puedo cogerlo. Vámonos. Madre mía. En ningún momento he ido a curar, ¿no? Qué miedo. Pues vale. Vale, espérate. Joder, se me ha muerto un incinerador. ¡Qué lástima! Bueno, es un Shiny, ¿no? Pues... y tengo muchos Shinies. Voy a quitarle el objeto que tenga, que es restos. Y a ver qué te pongo yo a ti. A ver, vamos a ver primero. Este es... no sé, a simple vista, si es Shiny o no. No es Shiny, vale. A ver qué tiene. Audaz. Vale, que se bostea... cuando se hace daño. No lo sé. A ver. Sorpresa, doble botón, rapidez y paz mental. Prefiero ahora a Katarina. Vale. Y a ver a quién pongo de aquí. Vamos a quitar a nuestro querido Esteban. No te he usado en el gimnasio de Sabrina, pero en el gimnasio ese normalucho. Madre mía. Ya se me ha muerto mucho de tipo lucha, ¿eh? Ojito, ¿eh? La virgen. A ver, ¿a quién pongo? Puedo sacar a Granbull, ¿vale? Que es tipo hada. Me hace falta un tipo hada. Puedo sacar a Rampardos, que me habéis recomendado mucho. Tipo roca. Mega Rampardos. Este tenía un... no lo sé. Una mega evolución, no lo sé. Luego está este. A ver... me gustó mucho cuando lo vi en la serie, pero... pero bueno. Luego tenemos a este, que cuando evoluciona es hielo hada. Para los dragones me viene muy bien, pero no tengo la piedra esa hielo. Pero lo puedo comprar. Lo puedo comprar. Vale, estoy entre este. ¿Vale? Vale, otro tipo de lucha, ¿no? Hombre, Dani. Tengo Pokémon mejores, la verdad. Y te hago lucha, tipo lucha volador. También estoy entre este, ¿vale? Y luego está este. Este que es dragón. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¿Vale? Pues mira, ahora mismo voy a poner una encuesta aquí arriba. Entre, creo que se puede poner más de dos opciones, ¿no? No lo sé. Creo que sí, ¿no? Bueno, ya veré. Si no, lo pongo por Twitter y... por Twitter, seguidme en Twitter y eso. O ya veré. Estoy entre Bullpix, ¿vale? Jaulucha y Gudra, ¿vale? Entre estos tres voy a elegir al sustituto de Incineroar. Pero... Ya vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Y en el próximo capítulo continuamos. Así que espero que os haya gustado este episodio. Nos quedan 4 vidas. Tengo que estar muy atento, ¿vale? Tengo que estar muy atento. Atento también con los niveles, que ya ves tú. A ver, Katarina, que está muy subida de nivel, ¿eh? No sé si quitarla provisionalmente y poner a otro para rendir. Bueno, ya veré. Así que nada más, podéis dejar un like si os ha gustado este capítulo y podéis suscribiros a mi canal porque tengo más aventuras con vosotros. Así que un saludo y hasta la próxima.